Buenos días, amigos silvestristas y amigos de YouTube. Bueno, pues hoy traigo una gran noticia, tanto para mí como para todos ustedes. Hoy me encuentro en Alcalá de Guadaira, en la casa de mi amigo Fran Picasso. Pues bueno, ¿y por qué estoy aquí en su casa? Pues es muy sencillo. Pues la razón por la que estoy aquí en su casa es porque, gracias a Fran Picasso y a todos sus compañeros de Canaricultura, pues bueno, pues me han concedido el placer de poder acceder al interior de lo que es el concurso antes de que hable al público, para que yo pueda hacer mis grabaciones tranquilamente. Y bueno, y desde aquí pues le doy las gracias a Fran, a toda la Junta Directiva de Canaricultura de Alcalá de Guadaira. Y aprovechando que estamos aquí en la casa de Fran, pues bueno, vamos a ver un poco por encima lo que tiene, porque me está comentando que está de reforma en el aviario. Y bueno, pues vamos a aprovechar para hacer un cortito y ya más adelante grabaremos el aviario, lo que es en condiciones y las instalaciones bien preparadas. Bueno, pues vamos a hacer de adentro para que veáis la voladera y veáis pues todo para lo que tiene. Pues mirad, chavales, aquí como podéis ver tiene una voladera y mirad. Ahí le hemos puesto una bandejita con agua, porque está entrando en el sol, y para que se vean bien, 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 pues bueno, pues lo hemos puesto ahí una bandejita con agua para que los animales pues se bañen y se pongan todos juntos para que se puedan apreciar. Estos son canarios reproductores, estos son los padres, ¿vale? Y las madres de todos los pajaritos que hay dentro. Bueno, pues vamos a hacer adentro, como he comentado, para que lo veáis bien. Mirad, aquí arriba se ven muchas más. No sé si se verá bien o no se verá bien, pero bueno, aquí están todos los padres y madres reproductoras de todos los pájaros, como podéis ver. Bueno, pues vamos a acceder a las instalaciones. Mirad, esta es la instalación en el cuartichi, donde él tiene preparado, me digo Fran, pues su aviario. Como podéis ver, está de reforma. Y bueno, aquí os voy a mostrar un poquito al pájaro que se dedica. Él se dedica al rojo intenso y rojo nevado. Aquí podéis ver, pues macho bueno, intenso. Machos intensos. Hembras intensas. Aquí me está comentando mi amigo Frank que son hembras intensas. Y bueno, mirad, aquí tenéis machos nevados. Mirad el corte tan bonito que tienen de blanco en la punta de las alas. Mirad, ahí tenéis más machos nevados. Y bueno, y aquí pues tiene hembra nevada e intensa, y aquí bajito pues tiene hembra intensa también, como podéis ver. Bueno, pues estas son las instalaciones de mi amigo Fran Picasso. Y bueno, aquí tiene otra variedad de pajaritos. Fran, ¿esto cómo se llamaba, me dijiste? Bruno Cobarto Amarillo Mosaico. Bruno Cobarto Amarillo Mosaico, me está diciendo el dueño. Bueno, pues chavales, y aquí como podéis ver, pues bueno, aquí tiene la jaula, que se le suele llamar jaula de concurso. Ahí podéis ver, ahí tiene uno preparándose para concurso, un pajarito preparándose para concurso. Como podéis ver, mirad la belleza que tiene el pájaro. Y bueno, y aquí pues tiene otro pajarito, una hembra portuguesa. Esto es una hembra portuguesa. No moña. Sin moña. Y mirad la belleza y la elegancia que tiene. Bueno, pues chavales, pues como siempre digo, no me voy a enrollar mucho porque tiene mi amigo Fran el aviario en modificación. Y bueno, cuando lo tenga el hombre preparado, pues vendremos y haremos un vídeo pues en condiciones de las instalaciones como las ha montado después de la reforma. Pues mirad, ahí podéis ver que siguen los pajaritos bañándose. Y bueno, pues esto es el aviario de mi amigo Fran Picasso y su gran voladera. Espero que os guste, un saludo y buenos días, compañeros.